sabemos esa línea está perfecta, así que vamos a pedir, le va a pedir mucha concentración en los próximos 45 minutos para que usted pueda lograr la mejor función del universo. No sabemos qué es lo que estamos haciendo esta noche, el único que tenemos es más amigos y vamos a hacer un buen bien. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ya somos! Cuando su madre se vio acuciada por la pobreza, decidí pedírselo.
Y en un convento lejos del mundo la he educado de acuerdo con mi política. Es decir, cuidando hasta el más pequeño detalle necesario para volverla idiota hasta donde fuera posible. Luego, al sacarla del convento, la he traído a mi casa, donde nadie viene a visitarme. Si es así, como lo deseáis, me complace plenamente, señora. Vaya, y vos seguís llamándome por ese nombre. Os he dicho que me llaméis el Vizconde de la Tocha. Es que siempre se me olvida eso de Vizconde de la Tocha. ¡Atochal! ¡Vizconde de Atochal, eso mismo! ¿Qué queréis cambiar de nombre? ¡Ah! Resulta más grato a mis oídos, Vizconde de Atochal, que Arnolfe. Entiendo que los que no estén enterados sigan llamándome Arnolfe, pero vos ya sabés cuál es mi deseo. Sea, no discutiremos por ello. La copla de mi boca para tomaros tan solo. ¡Vizconde de la ¡Adiós! He venido solo para saludaros y deciros que estoy de regreso. ¡Ahí está el arco de remate! ¡Esto con un muro! Un poco de miedo. Ay, no, picador, ¿qué te pasa? ¡Hola! ¿Quién llama? ¡Abrí! Seguro que sienten una gran alegría al verme después de 9 días de ausencia. ¡Hey! ¿Quién va? ¡Yo! ¡Hola, Chochet! ¿Qué quieres? Anda, abre la puerta. ¿Abre tú? ¡Abre tú! No me diré, por mucho que te entere. ¡Ay, Chochet, tampoco! ¡Bonito diálogo para dejarme afuera! ¡Hey! ¡Por favor! ¿Quién llama? ¡Vuestro amo! ¡Ay! ¡Yeah! ¡Señor, me pronto! ¡Abre tú! ¡No puedo! ¡Estoy atizando el fuego! ¡No puedo porque al rato que no se escape el gorrio! ¡Oh! ¡El que de vosotros no abra la puerta pasará sin comer 4 días! Sí, eso está muy bien. Toda
encontrar en su hogar la razón de su vida. Bien, volved a vuestra habitación. Volveré pronto y os hablaré de un importante asunto. Retiraos. ¡Ay, heroínas de la época! ¡Sabias mujeres que fingís ternura y bellos sentimientos! ¡Todos vuestros versos, vuestras cartas, vuestras dulces esquelas, vuestra ciencia entera no vale lo que es esta honesta y pudica ignorancia! ¡Ay, cómo he sufrido oyendo lo que he oído! ¿Por qué imprudencia? ¿Con qué prisa?
Ha venido a contarme precisamente a mí su amor por Agnes. Claro, no sabe que yo, Arnolfe, también me hago llamar el vizconde de la Cochal. Debo desbaratar sus planes y saber hasta dónde llega la relación entre ellos. Por mi honor, porque la considero mi mujer y no ha podido pecar. ¿Ah? Sin llenarme de oprobio. Desdichado viaje. ¿Dónde están? Señor, ¿qué ocurre? ¡Vaya paz! ¡Adelantaos! ¡Vení acá! ¡Vení acá, os digo! ¡Señorichero, se me llenó la sangre! ¿Así habéis obedecido mis órdenes durante mi ausencia? ¿Os habéis puesto de acuerdo para traicionar? ¡Ay, que lo debo haber mordido un perro rabioso, estoy seguro! ¡Habéis tolerado, canalla maldita! ¿Pretendéis huir? Quiero, en este mismo instante, quiero que me digáis. Quiero que... ¡Ay, que se mueva! ¡No! Se introdujo este hombre a mi casa. ¡Hablad, miserables! ¿Queréis hablar? ¿Cómo permitiste que alguien la visitara? Empapado, tomemos aliento. ¡Uy! Tengo que abanicarme y dar un paseo. ¡Qué horrible! Dios mío, ¿cómo se ha puesto? Se me ha cambiado de un miedo horrible. Jamás vi un cristiano más horroroso. ¡Ese caballero lo ha enojado! ¡Ya me lo dije yo! Pero, ¿qué vas a decirme? ¿O qué quieres condenarme? Así ante todo el mundo y no permití que nadie se le acerque. ¡Ay, lo que pasa es que está! ¡Cese! 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 ¡Sediento! ¡Celoso! ¡Ah! ¡Imbécil! ¿Y qué vas a decirme por qué lo está? ¿Por qué con tal furor? Es que los celos son. Porque lo bien. Una cosa. Sí. Bastante inquieta. Voy a hacerte una comparación. Para que lo entiendas. ¿No crees tú, dime, si al coger tu sol, algún hambriento viniera a querer comerse, enfurecerías así? ¿Tratarías de mamá? ¿Matarlo? ¡Casi seguro! Esto mismo ocurre con los hijos. La mujer es la soso. ¡Sopa! Que el hombre, cuando este sospecha, el otro... Cuando él sospecha, otros quieren meter. Los dedos en su sopa, dominado por una ira tremenda. Menuda historia, la mujer no es sopa del hombre. Nadie fue sopa del hombre. ¿Has visto la sopa del hombre? ¡Viejo loco! ¡Ay! El señor viene, si no me equivoco. ¡Tenéis buena vista! ¡Él es hoy! ¡Ay, qué triste que viene! ¡Debe traer un sentimiento! ¡Oh! ¡Vamos a hacer la sopa! ¡Sopita, sí! ¡Yo sé bien que estoy afuera! ¡Pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar! Y así te vas a quedar. Un filósofo famoso dio un buen consejo que deberíais seguir todos. Y fue: si alguna cosa te causara mucho enojo, dijera el abecedario entero en voz baja, ya que esto es una buena forma de calmar la cólera. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí?
siento más sosegado. Y puedo hablar con Agnes para que me cuente a fondo ese maldito lance que me tiene vuelto tonto. ¡Alain! ¡Alain! ¡Bruto! ¿Dónde estabas? Trabajando. Decirle a Agnes que baje. ¿No le gustaría primero tomarse una tacita de té para la borrachera? ¡Ta, ta, ta, ta! Algunas caricias. Oh, la, me tomaba de los brazos.
y las manos y no se cansaba nunca de besármelo. ¡Ya, calla, por favor! Todo ha sido motivado por vuestra inocencia. Lo hecho, hecho está, y no os diré nada. Sé que engañándoos el galán solo pretendía halagaros para luego reírse. No, nada de eso. Me ha confesado que me ama más de 20 veces. No conoces las tretas de esos lindos presumidos. Mas fiarse de ellos y trastornar el corazón es un pecado mortal de los más graves que puedan cometerse. ¿Pecado decís? ¿Y por qué? Es algo tan grato y tan tierno. Yo no conocía aún esas cosas. Sí, gran placer producen esas caricias. Mas es preciso disfrutarlas honestamente. Y para gozarlas primero hay que casarse. Así que no se hable más. Los vecinos murmuran. No quiero por consiguiente que volváis a ver ese tunante. Quiero que cuando vuelva le des con la puerta en las narices. Ay, no tendré valor. Mon chéri, es tan apuesto. Él, yo, queremos casarnos, monsieur. Con mucha rapidez elegís marido. El matrimonio, Agnes, no es ninguna tontería. A las mujeres se le exige dependencia del marido. El rango de esposa exige absoluta obediencia. Pero, monsieur, yo le amo. Basta de conversación. Iros a vuestra habitación. ¡Vamos! ¡Obedecer! ¡Ay, mi gatita! ¡He de deshacer este idilio! ¡Alain! ¡Bruto! ¡Trae el papel y lápiz, Alain! ¿Y para qué? ¡No seas extravertido! ¡Alain! Vamos a crear las máximas que van a regir la escuela de las mujeres. Máxima primera. La mujer debe estar todo el tiempo al lado del fregaplatos. Máxima segunda. Dos utensilios importantes para las mujeres serán la lavadora y la secadora. Máxima tercera. La mujer debe mantenerse alejada del Facebook y del Instagram. Hashtag escuela de mujeres. Retiraos. ¡Alain! ¿Qué estás haciendo? ¡Vení acá! ¡Alain! Quiero que cualquier persona que viva venga inmediatamente a esta sala. ¡Vamos! ¡Oh!
conversaciones de una doncella que muda de estado y procurar retenerlas con esmero. ¡Alain! Colocad una silla en la puerta. ¡Que vosotros lo obedezca! Si entramos, lo tenemos todo preparado, un garzón. Pero nos quiso dar el talmocito este. ¡No entrará más en esta casa! Bien, sin tardanza alguna, buscad lo que he dicho para comer y vos. Preguntad por el vecino escribano para que otorgue las escrituras de mi casamiento. Vuestro sexo obliga a la dependencia. La omnipotencia está del lado de la barba. No somos dos mitades iguales. La mujer está sometida al hombre. A él. A él le debe profunda obediencia a las cosas. ¡Alain! ¡Ale, ale! A él le debe profunda obediencia, docilidad y respeto. Cuando lanza sobre ella una mirada seria, su deber es enseguida bajar los ojos sin siquiera mirarlo frente a frente, a menos que este decida lanzarle una mirada tierna. ¡Alain! ¡Señor! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Alain, ¿dónde estás? ¡Aquí abajo, tonto! ¡Ay, te retiras! Agnes, dejad la labor y escuchadme. Mirad aquí mientras os hablo y retened hasta la última palabra. Hazme caso, Agnes, y 100 veces al día debéis bendecir la suerte de vuestro destino. Contemplar la bajeza en la que habéis caído. ¿Contemplar la bajeza? ¿Un poco más? ¿Más? ¿Más? No puedo. Muy bien. Al mismo tiempo admirar mi bondad. Que de vuestro estado de pobre lugareña os hace subir en la categoría de honorable burguesa. Guardaos de imitar esas viles coquetas, que el infierno está lleno de calderas sirvientes donde meten para siempre las mujeres de la mala vida. Tomad aquel escrito que os enseñará vuestro oficio de esposa. Tened, a ver si lo leéis bien. Máximas del matrimonio. Los deberes de la mujer casada con un ejercicio diario. Máxima primera, la que al conyugal lecho el sacramento santo introdujere, grave bien en su pecho que aunque en 200 lo contrario viere, su esposo para sí solo la quiere. Eso quiere decir que aunque el vecino tenga más grande la billetera, la mujer debe permanecer fiel a su marido. Máxima segunda. Máxima segunda, una mujer honrada no estila colorete, pasas de olor, perfume ni pomadas. Quien tales cosas a gastar se mete, no lo hace por petar a su marido, sino por agradar a algún querido. Eso quiere decir que la única manera de gastar dinero en una mujer es para volverla más fea y evitar que el vecino la desee. Máxima tercera. Máxima tercera. Nunca en vanos arreos, dinero y tiempo gaste inútilmente. Cuando de su marido los deseos satisfechos están, es suficiente. No importa parecer a todos fea, con que para su esposo no lo sea. Eso quiere decir que no importa cuán fea sea, si yo puedo mojar mi nariz en su pecera. Ya os lo explicaré luego. Máxima cuarta. Máxima cuarta. Banquetes y paseos en Miami Beach en el verano son meros devaneos y pruebas de juicio poco sano que aunque le den barato, siempre el pobre marido paga el plato. Eso quiere decir cero vacaciones. Máxima quinta. Máxima quinta. Los ojos en el suelo clavados siempre o puestos en el cielo por la calle los lleve porque solo su esposo mirar debe. Eso quiere decir que los caballeros las preferimos tontas. Máxima sexta. Acabado a solas. Volveré luego y os explicaré un poco más sobre ello. ¡Georgette! ¡Oui, oui, mon garçon! ¡Oh, oui, oui, oui! ¡Georgette! ¡Oui, mon garçon! No puedo hacer nada que hacerle a mi esposa impronto. No permitiré que ese tunante me la arrebate. Forjaré su alma de acuerdo con mis deseos. Es como un trozo de ser en mis manos y puedo darle la forma que se le antoje. ¡Ah! ¡Una mujer hábil es ya otro problema! Nuestra suerte depende de su cabeza y nuestras enseñanzas no sirven para nada. Una mujer de talento
Es como un diablo intrigante. Amigos míos,
¿De qué se trata, señor? ¿Lo que desea, señor? Desean pasarle una mala jugada a mi honor. ¿Qué afrenta para vosotros si quitase el honor a vuestro amo? Por todos lados os señalarían con el dedo. Así pues, que el problema os afecta tanto como a mí. Fijaos, Horace quiere con la ayuda de una escalera esta noche entrar al cuarto de Agnès. ¡Ay, así! ¿Para tener sexo? Tenemos los tres que tenderle una trampa. Armaos con un garrote y cuando esté a punto de entrar, ¡atacad al traidor! ¡Ay! ¡Si la cosa es pica, podéis contar conmigo, señor! También conmigo, mon garçon. Muy bien, entonces arrendaos. No se lo digáis de esto ni una sola palabra. ¡Parad! Tómate ese dinerito. ¡Os tenéis que ir a tusar con el rufián! ¡Merci, mon garçon! Oh, todo tiene que salir perfectamente bien. No querés hacer merecedurante. Thank you.
magia. Bendigo la soberana bondad del cielo haciendo que os encuentren en el debido momento. Venía a contaros que todo ha salido. ¡Bien! Me han recibido, eso sí, agarrotazos, pero fingiendo mi momento, han cesado de pegarme y se han ido presos de espanto. Luego vino Agnes en mi busca. Y al verme vivido y coleando, me ha declarado su amor con tal fervor que hemos decidido huir juntos. Ahora venía a pediros a que nos dice Agnes en vuestra casa. A salvo de habladurías, así quiero esperar. Y con su aprobación, ¡casarnos! Esto, y no lo dudéis, completamente a vuestras órdenes. ¿Accedéis a ayudarnos? Oh, sí, será para mí un placer poder ayudaros. Esta noche recogeré a vuestra amada en los jardines que hay tras mi casa para no levantar sospechas. Que así sea. Nunca sabré cómo pagaros lo que hacéis por mí. Si Agnes vuelve a mi casa, nunca más saldrá de ella. Yo sabré cómo obligarla a ser mi esposa. No se casará con... ¡sino conmigo! ¿Queréis que mienta? Sí.
Te amo. Más real. Te amo. Más real. Te amo. Más real. ¡No me sale! Entonces, ¿por qué no me amáis, tamicela insolente? Dios mío, lo sé, yo acaso. ¿Por qué no os habéis hecho amar como él? Creo que nadie os lo ha impedido. Me he esforzado por hacerlo con todas mis fuerzas, mas por lo visto han resultado inútiles todos mis propósitos. Ahora se sabe mucho más que vos de eso, pues a él no le ha costado ningún trabajo haberse hecho amar. ¡Aún razona y responde la pérfida! ¿Hablaría con mayor soltura una preciosa? Lo que mal he conocido. Al parecer, de amor sabe más una necia que los hombres astutos. Y todo lo que tenéis que agradecerme, os he cuidado y educado desde niña. No tengo que agradeceros demasiado en contra de lo que pueda creerse. ¿Creéis que no sé que me habéis educado para ser una perfecta tonta? Me avergüenza no haber estudiado con la edad que tengo. Pero lo haré ahora, pues no quiero pasar por tonta. ¿Creéis que ahora se lo aprobará? Ahora se me ama y me respeta. Por él sé lo que puedo saber. Creo deberle más que a vos. No sé cómo me contengo sin responder al desenfado de semejante discurso con una bofetada. Me irrita tu ofensiva frialdad y unos cuantos cachetes satisfarán mi corazón. Podéis hacerlo si os divierte. Tus miradas y sus palabras desarman mi corazón. Producen un rebrote de pasión en mí que disipa la negrura de sus actos. Qué extraña cosa es amar y pensar que por estas traidoras se ven los hombres vapuleados. Son extravagantes e imprudentes. Su espíritu es perverso y su alma frágil. Nada más estúpido, nada más endeble, nada más infiel. Y pese a todo, lo que hacemos en este mundo, lo hacemos por estos animales. ¡Anda, hagamos las paces! ¡Vamos, traidorzuela! Te lo perdono todo y te devuelvo mi cariño. Imagina, Augusto, el amor que te tengo y viéndome tan comprensivo, ámame sin trabas. Quisiera complaceros. ¿Qué me costaría si pudiera hacerlo? Ay, si tú quieres, puedes hacerlo. Escucha este suspiro amoroso. Mira esta mirada agonizante. A mi amor nada lo iguala. ¿Qué más pruebas quieres que te dé, ingrata? ¿Queréis verme llorar? ¿Queréis que me abofetee? ¿Queréis que me arranque un mechón de pelo? ¿Queréis que me mate? Estoy dispuesto a todo para demostraros mi pasión. Ay, no. Siento deciroslo. Vuestro discurso no me conmueve el alma. Ay, lloraste con dos palabras, conseguiría mucho más. Esto es provocar demasiado mi enojo. Seguiré mi plan. Animal demasiado indócil. Abandonaréis de inmediato esta casa. ¿Me rechazáis? Os vengaré enviándoos a la celda del convento. A ver si a ti se te olvida ese guapito muchacho. Señor, no sé cómo ha sido, pero a mi parecer se ha marchado el amor. ¡Necio! ¡Aquí está! ¡Llevadla a la casa! ¡Encerradla en un cuarto! ¡Mirad la llave y mirad que te ordeno! ¡Y no la dejéis sola ni un punto! ¡No! ¡No! ¡Ella! ¡Venga para acá! Es muy factible que al no verlo se le olvide ese maldito Horace. Y ahora, ¿qué me hace falta que pase? ¡Arnolfe! ¡Ay, no! A buscaros ciego de dolor. El motivo de que mi padre esté aquí es que ha venido a desposarme con la hija de Enrique. Hasta aquí han venido los dos dispuestos a celebrar la boda. El destino quiere apartarme de la mujer que amo. Os ruego no le digáis mi compromiso con Agnes. Y valiéndoos de la confianza que tienen en vos, disuádeles de esa boda que han venido a preparar. No, no dejaré de hacerlo. En vos confío. Oh, sí, muy bien, muy bien. Vale. ¡Oh, mi buen amigo! ¿Cómo estáis? ¡Qué abrazo tan lleno de cariño! ¡Ya he venido! Yo sé lo que os dais sin necesidad de que me lo digáis. Os cuento, vuestro hijo se opone a esa boda y me ha suplicado incluso que os disuadiera, mas yo, el único consejo que os doy es que no toleréis ni
No permitáis que esa boda se retrase un segundo y que hagáis valer vuestra voluntad de padre. ¡Ah, traidor! Si su corazón siente alguna repugnancia, no conviene violentarla. Entiendo que mi hermano Enrique opinará lo mismo. ¿Cómo? ¿Os dejaréis manejar por vuestro hijo? ¿Actuaréis con tal blandura como para hacer desobedecer a la juventud? Tenéis razón. Eso es hablar como es debido. Un hijo debe obedecer en todo momento la voluntad del padre. ¡Recórcholis! ¡Qué daño! ¡Atroz enredo! ¿Qué males, oh cielos, pueden igualarse a mis penas? ¿Cayó alguien en abismo semejante? ¡Ah! ¡Mal garzón! ¡Si no nos ayudas, va a ser un imposible de tener a Andrés! ¡Quiere escaparse como sea! ¡Y a lo mejor! ¡Ah! ¡Ingentativa, ya está por la ventana! ¡Nada, nada! ¡Traerla! Enseguida pienso llevármela. Con ella me marcho, amigo mío, y en su caso, no queda otra cosa que tener paciencia y recordar que hasta el fin, nadie es dichoso. ¡Hay hombre más desdichado! ¡Y todo por mi culpa! Lo que ha de hacer es celebrar la boda cuanto antes y recordar que soy de los invitados a la fiesta. ¡En eso estoy! ¡Venid, venid! ¡Que si no la detienen, se echa por el balcón abajo! ¡Aquí está vuestro galán! Podéis sentirle una humilde reverencia para despediros. ¿Permitiremos durarte que vayas de este modo? ¡Estoy perdido! ¡Tan fuerte es mi dolor! ¡Ay, vamos, charlatana! ¡Vamos, que el convento se espera! Tienen que respetar. Y no soy.
las mujeres las usamos por placer y los hombres nos tienen que mantener. Las mujeres nos tienen que cocinar y los hombres a nosotras nos tienen que danzar. Las mujeres mientras más juntas mejor. Goza con la más tonta, veas, y que no sea valiosas. Goza con la más tonta, veas.
orgullosamente, Eduardo Gualo Rivera. Y desde ahora tenemos a Félix Rivera. De esta primera comedia del arte que se presenta en nuestro idioma, en español, en la ciudad de Orlando. Así que un aplauso a cada uno de ustedes. Muchas gracias a todas las personas que hicieron esto posible, los auspiciadores, nuestros ayudantes muy especiales, la radio, la prensa, en particularmente la gente del Sentinel que se encuentra aquí. Ahí de lujo estamos con los artistas que se encuentran con nosotros. También se encuentra con nosotros la gente de Contraparte, Edwin. Héctor Méndez también se encuentra con nosotros. Arturo Soto también se encuentra con nosotros. Esta escenografía está espectacular, Caleb Lord. Muchísimas gracias a todas las personas que pusieron su granito de arena para hacer esto posible. Esto sin su ayuda no se lo hubiera podido lograr. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Un agradecimiento muy especial. Nuestra compañía está establecida desde Miami. Desde Miami hemos ido creciendo a diferentes lugares. Y una de las cosas más importantes es hacernos familia. Y con nosotros nos acompañan también actrices de la Sociedad Actoral de Miami, Mariel Pini, Nisbet y Belín. Un acto muy especial que tenemos a Mar Soto y Janciel. Muchas gracias por estar aquí. Espacio, ¿verdad? Y quiero primero pedirle que se pongan de pie y darle un fuerte aplauso a Miguel Chagui y a Andrés. ¿Le gustó? Refiéralo. Y si no le gustó, refiéralo también para que los otros se puedan. We'll be right back.
acabamos de acabar esta función, estamos súper contentos, ¿verdad? Estamos súper contentos de estar aquí, el recibimiento que nos han dado en Orlando ha sido fabuloso. Yo espero que ustedes allá en casita también se lo gocen cuando vean esta obra. Lo hemos hecho con mucho amor, con mucho cariño, ¿verdad? Eso es así. Desde Miami hemos ido creciendo poco a poco hacia el mundo entero. Gracias por recibirnos y gracias por darnos lo que más amamos hacer, que es actuar. Así que nos vemos pronto. Chao. Can they be that close? Just let me stay for the record.
estamos aquí a punto de subir al escenario. Tenemos alrededor de 40 minutos. Estamos casi listos para tener una de las mejores funciones. Amén, amén, así será. Estamos bien contentos de estar aquí, así que no se despegue, que ya mi mito empieza. La de mujeres, porque los hombres. ¡Tonta! ¡Oh, la canción!